Profe, acá no hubo margen de especulaciones. Paraguay fue a jugar el partido, lo ganó, lo defendió, se quedó con el segundo lugar del grupo y dejó una muy buena imagen de cara a lo que se viene. Sí, después de muchas especulaciones, de muchos comentarios que escuchamos, nosotros necesitábamos hacer un partido de este tipo, ¿verdad? Yo creo que hoy el equipo respondió, estuvo a la altura, ¿verdad? Sabíamos que estábamos en un grupo muy complicado ante rivales muy trabajados. Y bueno, creo que conseguimos un gran triunfo con mucho carácter y una justa clasificación. ¿El balance de esta primera ronda puede ser que el equipo fue de menor a mayor? Yo creo que sí. Nosotros, en mi forma de ver, ¿no? Nosotros habíamos disputado dos partidos, creo que excelentes, en Portugal en la fase de preparación. Luego no pudimos mantener ese nivel. Y bueno, hoy fuimos, o sea, ya en el Mundial fuimos, creo, como dices, de menos a más. Creo que hoy fue nuestro mejor partido, nuestra mejor versión. Y ahora veremos nuestro adversario y, bueno, trabajar para el partido de octavo de final. Bueno, hablando de octavo de final, le voy a pedir una impresión, porque todavía futurología o la bola de cristal no la tiene. Pero bueno, acerca de Argentina o Irán, que se enfrentan a continuación, que de ahí saldrá el rival de su selección. Sí, sabemos que hoy disputan un partido por el primer lugar. Si es por la amistad que me une con los argentinos, me encantaría que terminen primero. Y por otro lado, sería un poco complicado enfrentarlos, ¿no? Nosotros somos, aparte de rivales que nos conocemos bastante, jugamos muchos torneos contra Argentina y bueno, tenemos muchos amigos en común. Entonces, creo que sería lindo disputar un partido en un mundial contra Argentina después de mucho tiempo, ¿verdad? Dentro de todo, bueno, espero que eso ocurra y que gane el mejor. ¿Usted fue protagonista en el Mundial de Brasil? Sí, yo tuve la oportunidad. ¿Con el viejo formato? Con el viejo formato contra grandes amigos y jugadores. En esa ocasión empatamos 3 iguales. Y bueno, y hoy es otro grupo de jugadores, pero también que conocemos muy bien. Y sabemos que si Argentina pasa, va a ser un lindo espectáculo. Y bueno, ya veremos quién gana, quién hace mejor el trabajo y a quién le ayuda la suerte. Bueno, felicitaciones por la clasificación. Gracias por la sinceridad. Y bueno, Dios dirá ahora a continuación lo que... No, gracias a ustedes por el primero, por difundir, por siempre estar apoyando a esta hermosa disciplina. Sinceramente, tengo una preferencia por los argentinos, por mis amigos. Espero que clasifiquen o que ganen. El clasificado está...